Recording Y in quienes hayan progress. visto esta opción de semipresenciales les han indicado ¿qué significa eso? ¿Los van a hacer ir a la universidad una, dos, los tres, 2 días, un día de las tres clases? ¿O les han dicho esa información? Yo solo sé que la mayoría de clases van a ser en línea, a excepción de algunas. Por ejemplo, creo que métodos matemáticos avanzados, que es como optativa para nosotros, es un grupo nada más de 10 y va a ser semipresencial. Pero en general las siguientes materias, que son mecánica cuántica 1, teoría electromagnética 2, física computacional, van a ser en línea. Totalmente. Sí, okay, sí, creo que esta información más o menos es la que tengo. Todas las materias, bueno, no todas, muchas de las materias optativas, ¿no? Como se espera no tener tantos alumnos, ¿no? Se está pensando en que sean en esta modalidad mixta. Por ejemplo, yo voy a dar optativas, ¿no? Y voy a dar el propedéutico para entrar a la maestría. En la optativa que voy a dar, ahí sí sé que yo tengo que dar semipresencial, ¿no? Pero tampoco me han dicho que cuántos días, me preguntaron cuántos días creía conveniente. Yo les dije que uno, ¿no? Esencialmente. Pero bueno, no sé, todavía no hay, no, 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 a mí no me han avisado y creo que a ustedes tampoco les han avisado cuántas veces, de 3 veces que tienen que ir o que tienen que asistir a una materia, cuántas de ellas tienen que estar presencial y cuántas a distancia. ¿Ok? Bueno, era una duda que tenía si a ustedes también les habían avisado eso. Y con esta misma idea de que la modalidad a distancia, modalidad presencial, esta es otra pregunta, jóvenes. Ya llevamos 2 años, un poquito más, en esta pandemia, cada quien en sus casas, etcétera. ¿Qué les parece esta modalidad a distancia? Primero voy a preguntar en mi caso. Yo soy una persona que doy una clase muy, muy tradicional en el sentido que trato de hacer una clase como si fuera en presencial, ¿no? Yo estoy tratando de explicar, ¿no? Me gusta que me pregunten, ¿no? Eso ya no depende de mí, pero abro sesiones o bueno, me detengo para preguntar si hay dudas, etcétera, ¿no? Para saber que ustedes le están siguiendo la onda a los temas. ¿Esta forma de trabajo a distancia, con esta forma de dar clase, les sirve a ustedes? ¿Les es útil? ¿Creen que a lo mejor está muy pesado o a lo mejor debería de ser una forma distinta? ¿O está bien este tipo de mecanismos para enseñar a distancia? Pues yo creo que, o sea, en mi caso, al principio así como me pareció bastante cómodo, pero ya conforme pasó el tiempo, ya se me hace, o sea, sí les presto atención a las clases, pero no es la misma interacción profesor-alumno y eso te va quitando motivación, la verdad, o sea, no sé cómo explicarlo, pero sí he sentido que no estoy aprendiendo bien, porque no está ni siquiera mis compañeros para que platiquemos de los problemas. Es Eso es muy importante. Sí. algo triste. Sí. Lo entiendo perfectamente. Ok, a veces les cuesta porque no están en el espacio, digamos, idóneo, entiendo, para tomar la clase, ¿no? Un salón, como quiera que sea, está construido para eso, para que ustedes vayan, tomen asiento y estén en una clase, estando en casa, estando en algún otro lugar, ¿no? Muchos ya tienen que trabajar o etcétera, ¿no? Y no pueden poner 100% de atención. Ok, lo entiendo. La forma, un poquito voy hacia la forma, esta forma de llevar la clase, ¿no? Es una clase, aquí es completamente, digamos, en vivo,
no es un mecanismo asíncrono, ¿no? Hay profesores que supongo, y ahí es donde ahorita voy a preguntar, ¿no? Supongo trabajan de forma asíncrona, no hay este tipo de clase como tal, ¿no? Pero en mi caso sí me gusta dar la clase, tratar de en 2 horas hablar y explicar un poco y dejar notas, porque creo que mis notas, si ustedes le ponen mute, ¿no? Si le quitan el sonido a su computador, a su celular, y se pueden leer las notas, creo que son notas que se pueden leer, se pueden seguir, según yo. Ya ustedes me dirán. Entonces, ¿esta forma de trabajo les parece bien o han encontrado algunas otras formas de trabajo mejores? Pues en mi caso personal me ha gustado, yo soy de matemáticas y pues se me hacía muy difícil al principio entender los temas que ustedes llevan. Entonces, así como ha estado trabajando usted, pues ya se me ha hecho más fácil el entender los temas. Ok, perfecto. ¿Alguien más? En mi caso, me parece bien que, digamos, ya tenga sus notas ya escritas, porque, bueno, he tenido otras clases que el profesor va escribiendo, o sea, lo que va diciendo, ¿no? Como si fuera una clase presencial, ¿no? En el pizarrón. Pero sí, siento que eso sí quita mucho tiempo, bueno, para mí. Entonces, sí siento que sea una ventaja que usted ya tenga las notas y nos vaya ahí explicando. Eso para mí sí como que ahorra mucho tiempo. De acuerdo. Eric. A mí sí me ha gustado mucho su clase, profesor. Y especial porque cuando entro aquí y usted les está explicando, pues me obliga a poner atención para no perder los detalles. A diferencia de cuando nada más te mandan las notas, porque ahí sí tiendo a distraerme demasiado y a perder el ritmo de estudio muy rápido. Y sí, sus notas se entienden bastante bien, leyéndolas con calma, aunque a veces siento que las explica rápido, pero entonces me dedico a poner atención a la clase y ya cuando termina la clase tomo un tiempo para leer las notas más con calma y ver dónde me había perdido cosas así. Bien, sí, soy un poco, me voy un poco rápido. Ustedes creo que se han dado cuenta que en esta clase es mucho el material. Y entonces voy contrarreloj esencialmente, entonces tengo que estar avanzando muy rápido y por eso a veces, esto es cierto, en todas las veces que he dado esta materia, los alumnos dicen que me voy rápido. Quisiera irme más lento, si me dieran un cuatrimestre, ¿no? O un semestre, me iría con mucho más calma y con mucho más gusto, pero desgraciadamente tengo que cubrir esto en 3 meses porque no va a haber chance de que en otro curso ustedes lleven estos temas, ¿ok? Entonces, sí o sí los tengo que revisar todos estos. Ok, muy bien. Entonces, la siguiente pregunta es, imagínense que tenemos chance de ir al salón de clases, ¿no? Yo voy a ser su profesor a través de ecuaciones diferenciales parciales. Yo llego y no voy a dar mi clase en pizarrón, sino llego con estas notas, las proyecto, ¿no? Y doy mi clase. ¿Cómo ven esa idea? Pues a mí me parece bastante bien, porque, bueno, mientras usted intervenga, claro, porque sí. Me imagino que usted se va a aburrir de estar solo leyendo en su sentado, ¿no? Claro, me imagino que va a proyectar, pero también va a intervenir para, como lo hace ahorita, ¿no? Lo hace ahorita desde su dispositivo, pues desde ahí circula, hace las cuentas, corrige. O sea, ese tipo de cosas imagino que no las va a omitir. Entonces, pues, prácticamente es equivalente y es igual de movida la clase. Así que yo lo veo muy bien. Ok. Muy bien. Sí, la idea es esa. Es emular un poquito lo que hago acá. A mí me gustaría, en verdad, yo nunca les voy a pedir a ustedes que prendan su cámara, ni mucho menos, ¿no? Están en un lugar que no es la escuela, ¿no? Puede ser su privacidad, ¿no? Pero si yo estuviera en el salón, vería sus caras, vería cómo reaccionan, si le entendieron o no le entendieron, si me están siguiendo la onda o no, además de todo lo que estoy haciendo acá, de tratar de subrayar, de tratar de ir señalando cosas, desde luego teniendo un pizarrón también a la mano, pues eventualmente algún calculito no nos podemos aventar en vivo, ¿no? Entonces eso sumaría a esta forma de trabajo. Ok, bueno, y la siguiente pregunta.
este tipo de clase, ¿no? 2 horas en vivo, con notas, etcétera, es algo común en sus materias, es lo que durante 2 años han estado experimentando. Pues, es que es complicado. Más o menos. Es que hay profesores que, por ejemplo, ni siquiera comparten sus notas. Me pasa en otro curso que tengo optativo y, o sea, se agradecería, ¿no? Pero también está en todo su derecho, ¿no? Pues es su trabajo, pero es que usted se refiere a su propia metodología. O sea, se refiere a tomar como punto de comparación su metodología así como tal cual nos las está presentando. Digamos, no es que yo quiera comparar mi metodología, sino quisiera saber si la mía es como lo normal, ¿no? Si es lo que normalmente hacen los demás profesores, dan sus clases en sus 2 horas, hacen notas, mandan notas, si eso es algo normal en lo que ustedes han vivido en estos 2 años. Pues sí, relativamente sí, porque también ha habido muchos profesores que, como ustedes, han compartido sus notas para que uno estudie también por aparte. Sí, en su mayoría. Yo creo que en ese sentido, de manera general, lo que sí es excepcional, pues tal vez es la forma de evaluación, por la manera en la que usted alterna tareas de examen. Tal vez ahí sí es algo excepcional, que bueno, a mí me agrada, ¿no? Porque así uno está trabajando constantemente, pero por lo menos respecto a las notas, como dice, a compartirlas, a proyectar, pues hay profes que como usted, que ya tiene todo listo, pues lo vienen a escribir, y también se vale, ¿eh? Es igual de entendible. Pero pues hay veces, a uno sí le gustaría que en otras clases sí tuviera uno las notas a la mano, como en el caso de usted, que sí las comparte. Se agradece mucho, la verdad, ese detalle, porque así uno puede revisar cualquier cosa, hasta uno repasando, pues ahí. Aparte, pues, se entiende y está padre. Entonces, en el sentido más general, creo que sí es lo normal, lo que ustedes... Pues ya, perdón, yo sí difiero. La realidad que al menos a mí me ha tocado es una situación en la que no hay un común denominador a través de las clases. Hay muchos maestros que simplemente se dedican a dejar archivos, hay otros que no comparten notas, hay otros que solamente dan una clase, no la graban. Cuando se les pide que se les grabe, no la graban, y no es como en esta situación, no hay una nota, no hay un archivo, no hay algo que respalde lo que se dijo en la clase. Simplemente es un maestro tratando de emular 100% la clase presencial, dándola en un pizarrón, y si tú no tienes la oportunidad de entrar, tampoco hay la flexibilidad de que se grabe para que tú puedas rever o poder obtener algún tipo de información. Entonces, hay maestros que sí, definitivamente, durante las 2 horas atacan un pizarrón. Tú debes anotar a través de un video que es de una pésima calidad muchas veces. Entonces, no, yo creo que sí difiero, porque la mecánica que usted ha manejado es muy buena, en el sentido de que sus notas son 100% comprensibles, tanto en la forma de redacción como en la calidad visual. Eso es muy importante. Porque la realidad es que muchos maestros que se dedican a dar la clase en un pizarrón, a veces es difícil siquiera entender, con las calidades de internet tan variadas que tenemos, como para ahora tener que estar obligados a entender a través de una cámara de computadora un apunte a 2-3 metros de distancia de un pizarrón. Entonces yo creo que sí, pues qué fortuna de mi compañero y de mis compañeros que veo que comentan que sí, la mayoría han sido así. En mi caso no, en mi caso la gran mayoría han sido todo lo contrario, clases asíncronas en las que suben videos de YouTube, que muchas veces no tienen los contenidos, no tienen nada, no tienes interacción, ayudantes que no se presentan en todo el curso, asesoría cero, dudas cero, o sea, realmente los maestros han tratado de decir, bueno, si tú tienes duda, mándame un correo, o no responden. A mí me pasó un caso que me respondía todo lo contrario, pedía una tarea, me mandaban otra. Entonces, yo creo que no podemos generalizar. Yo creo que no he estado solo en esas clases, estoy seguro de ello. Ha habido casi 50 alumnos en promedio por clase de las que he tomado, y no han sido una, han sido por lo menos una decena. Entonces, bueno,
yo creo que un aplauso, yo aplaudo lo que usted ha hecho y creo que es muy, muy importante que algunos maestros siguieran esta metodología. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más iba a hablar? No, iba a decir que concuerdo con Mauro, la verdad yo me quedé corto, pero sí, también muchos casos desafortunadamente son como él describe. Ok. Sí, lo idóneo, yo creo, jóvenes, lo idóneo es que no, de nuestra parte, ¿no? Mis colegas, yo conozco a muchos de ellos. Lo pregunto aparte porque yo, no sé si ustedes saben, yo no tengo tanto tiempo, yo tengo un año de haber ingresado a la UAM. A muchos de ellos los conozco, sé que son unos profesionales, ¿no? Pero a la gran mayoría de mis colegas no los conozco, ¿no? Nunca he pisado un salón en la UAM, ¿no? Como les digo, tengo un año de trabajar en esta universidad, ¿no? Y lo ideal siempre es que se les brinde, digamos, las mejores condiciones y las mejores, el mayor esfuerzo de uno para que ustedes puedan aprender. En resumen, esto, una vez más, como hace algunas, un mes antes de salir del paro de vacaciones a final de año, yo les decía, estas son preguntas que en lo personal a mí me interesan muchísimo conocer de ustedes sobre qué estamos haciendo nosotros como profesores para hacer que ustedes sean unos buenos estudiantes. En mi mente, yo quisiera que todos ustedes, ¿no?, salieran con una formación extremadamente sólida, altamente competitivos para hacer de su vida profesional lo que ustedes quieran, ¿no? Tengan acceso a todos los lados que ustedes quieran, ¿no? Entonces, eso es un compromiso que la universidad tiene que adquirir. Entonces, en la medida en que nosotros sepamos en qué estamos fallando, en qué no estamos logrando ese objetivo de hacer que ustedes tengan una educación de calidad y de alta competitividad, entonces estamos fracasando en ese sentido. Y por eso creo que estas encuestas que ustedes tienen acceso, ocupen las jóvenes, digan todo lo que tengan que decir, den argumentos, ¿no? Si es que no está funcionando el sistema, si alguien no está haciendo su labor, manifiéstenlo ahí, ¿no? Porque ahí es donde podemos encontrar estos puntos de mejora. ¿Ok? Entonces, esperemos, en el mejor de los casos, que esta pandemia termine, ¿no? Que gradualmente, con toda la seguridad y con todos los mecanismos adecuados, gradualmente regresemos a los salones de clases, ¿no? Les toque clases semipresenciales, espero tampoco sea un problema. Yo tengo muchos estudiantes que están trabajando conmigo en proyectos terminales, en servicio social, y todos ellos están fuera de la ciudad, por ejemplo. No todos ellos están en otros estados de donde son originarios. Y de repente a mí me parece muy injusto que alguien agarre y te diga, pues vas a tener que venir un día y ya en 2 semanas vas a tener que venir a presentarte. Cuando no sabemos si hay las condiciones para que puedan regresar, dónde van a vivir, ¿no? Los costos, etcétera, hoy en día se han elevado, ¿no? Por la pandemia, por la crisis económica del país, etcétera. Entonces, tenemos que pensar en ustedes y ustedes también tienen que expresar si es que no están en esas condiciones para poder regresar a clases, ¿no? Para poder venir de su lugar de origen, etcétera, expresarlo a las autoridades, al coordinador de la licenciatura, a los coordinadores de las carreras, de las diferentes carreras a las que ustedes pertenecen, expresen esa parte, ¿ok? Tenemos que escucharlos, tenemos que entenderlos y tenemos que saber en qué situaciones están ustedes para saber qué hacer eventualmente en los próximos trimestres. Ya este que viene ya está planeado, pero tengo la impresión que en el trimestre que inicia después del paro de verano, va a haber casi en su mayoría opción semipresencial y presencial. Y esto porque hay una presión extremadamente grande del gobierno federal porque la UAM regrese a clases. Ha habido, no sé si ustedes ven noticias, ¿no? Pero ha habido varias notas donde hablan que en la UAM no estamos haciendo nada, no estamos trabajando esencialmente, lo cual pues no es de todo cierto. Okay. Bueno, muchas gracias, jóvenes, por externar estas ideas, su experiencia en estos años. Yo lo tomaré en cuenta, yo lo compartiré con mis compañeros, con el jefe de departamento, para que esperemos vayan mejorando el tipo de clases, el tipo de enseñanza, y también pues, cuando se regrese a estas actividades presenciales,
se regrese de la mejor manera. ¿Va que va? Profe. Sí. Pero ya subieron una, bueno, no sé, a mí me llegó un archivo de las clases de la carrera de física que se van a dar semipresenciales. Sí, eso es cierto. Iniciamos platicando un poquito de eso, que las clases semipresenciales, y yo les preguntaba si a ustedes ya les dijeron qué significa semipresencial. Es una combinación, algunas clases van a ser a distancia, otras presenciales. ¿Cuántas son presenciales, cuántas no? ¿Ya les dieron esa información? ¿A dónde te Aún llegó? No, pero, perdón. Ah, no, ¿que a dónde te llegó, Sveidy? Ah, creo que me lo mandó una compañera de no me acuerdo de qué carrera, porque bueno, nosotros somos de Veracruz, entonces pues ya ves que nos dan muchas vacaciones para ver si tenemos que conseguir departamento o no, pero en el documento dice que el profesor tiene que especificar bien fecha y hora de a qué horas de las clases que van a dar semipresenciales. Ok. Eric. El documento lo compartió el representante estudiantil de la carrera de física en un grupo de WhatsApp que tenemos. Ya vienen las materias que tienen, van a ser presenciales, remotas o semipresenciales. Pero decía el documento que todas van a tener actividad presencial. Algunas de las que son remotas les van a pedir a los alumnos que vayan a las asesorías de manera presencial, me parece. Ok. Sí, eso también viene en el documento, que todas las asesorías de todas las materias que vas a tomar tienen que ser presenciales. Sí, y vienen no, de sí. Todas las carreras. ¿Y ustedes qué opinan? Mejor para mí. Peor para mí porque pues, iba a rentar nada más para asesoría. Y pues para ellos remoto el curso, pues yo preferiría que dieran asesorías también remoto. Ya. Sí, se continúa, Eric, perdón. No, Roberto. No, compañero, ya terminé. Ah, ok. Bueno, lo que decía es que, bueno, esto es que cuando tú te metes a la página donde consultas tu Cardex, donde puedes consultar los horarios de las materias del siguiente trimestre, uh-huh. Ahí aparecen cursos donde sí se marca un salón un día y otros cursos donde no se marca ningún salón. Me imagino que ahí está la diferencia, ¿no? Entre semipresenciales y totalmente virtuales, ¿no? Yo quería que sí. Les digo, yo no tengo acceso a su sistema. A mí, en el sistema, lo que me marca son el curso, la clave, el salón. Sí hay un salón. A mí siempre me han dado un salón, ¿no? Aunque no, pues obvio no hay clases presenciales. Pero bueno, antes de que cuando se me dio la carga de materias, a mí sí me mandaron correo diciéndome tal materia va a tener que ser semipresencial y estaban como levantando una encuesta de cuántos días, cuánto tiempo estaba bien de hacer trabajo presencial. Pero nunca se me respondió, nunca se me ha dicho cómo va a ser la dinámica. Pero bueno, yo también trataré de investigar y platicarles si es que tengo información de cómo es que el departamento está pensando hacer esta modalidad mixta. Ok, jóvenes. Bueno, vamos a empezar con la clase. Ok. Déjenme compartir notas, dudas de lo que vimos la clase pasada o las últimas clases. Ok, bueno, si no hay dudas, déjeme continuar. La clase pasada ya empezamos a revisar, de hecho, revisamos bastante material sobre la ecuación de Laguerre, la solución de esta ecuación de Laguerre, que son las funciones de Laguerre. Vimos el caso cuando podemos tener esta solución como un polinomio, el cual se le conoce como los polinomios de Laguerre. También vimos funciones asociadas de Laguerre. Las relaciones de ortogonalidad, la fórmula de Rodríguez, la función generadora, ¿no? Esencialmente ya dimos un repaso de todas las características de esta función especial, pero hay un caso que lo quiero mencionar, regularmente no se ve en estos cursos, pero resulta que es importante, ¿no?
esta expresión que vamos a ver, que se llama las funciones asociadas de la GER de orden integral. ¿Ok? Esto es importante porque en la mecánica cuántica les van a aparecer mucho de estas cosas, muchas de estas expresiones. Déjenme decirles qué se le conoce o decirles a qué se le conoce la función asociada de la GER de orden integral. Está definida como esta ecuación que estoy poniendo al inicio de esta diapositiva, esta que está aquí, ¿no? Entonces van a decir, bueno, ¿y qué tiene de distinto? Ya habíamos visto que las asociadas de la GER son esta exponencial con este polinomio asociado de la GER, ¿verdad? Este con este objeto, ¿no? Cumplen las propiedades de ortogonalidad. De hecho, las revisamos la clase de ayer. Sin embargo, ¿no? Uno puede componer, ¿no? Agregarle un término extra a la definición de una función. Y en este caso vamos a proponer, ¿no? Esta nueva x a la m menos 1 medios, ¿ok? Como una función que, junto con la exponencial y los polinomios asociados de Laguerre, generan a una nueva función, definen a una nueva función que la vamos a llamar g sub n superíndice m con m menor que n, ¿no? Acuérdense que este siempre tiene que ser menor o igual que este de abajo. Y a esa es a lo que vamos a llamar las funciones asociadas de Laguerre de orden integral. Son importantes o van a aparecer en mecánica cuántica. Por eso las estoy tomando o las estoy retomando un poquito, porque pues ya viene en el siguiente trimestre esa materia y van a aparecer este tipo de funciones. ¿Okay? ¿Qué tiene de especial? Porque agarro y digo, ok, voy a poner a esta función, la voy a nombrar de alguna forma especial, pues es porque es una función que cuando uno eleva al cuadrado, ¿ok? Esta función asociada de Laguerre de orden integral tiende a cero si x se va a infinito, ¿ok? Esto es importante. Este tipo de soluciones les van a salir en problemas de la mecánica cuántica. Soluciones a una ecuación diferencial en varias variables, donde van a hacer separación de variables y en una dirección van a tener que resolver alguna ecuación de Laguerre, ¿ok? Pero como yo ya les he platicado, en algunas ocasiones hay ciertas condiciones en la mecánica cuántica que se tienen que cumplir. Si esta es parte de la solución de una ecuación de onda, una ecuación de Schrödinger de la mecánica cuántica, tenemos que garantizar que cuando x se va a infinito, pues el valor absoluto de esta función, ¿no?, se vaya a cero, ¿ok? Entonces, por eso aparecerán estas funciones en mecánica cuántica con esta propiedad en específico. Esta función que hemos definido aquí es solución a esta ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial que está un poquito más compleja, si se dan cuenta, pues es x cuadrado segunda derivada de alguna función u, ¿verdad?, respecto de x, más dos veces x, la primera derivada de esa función u respecto de x, y el último término, que es la función solita, va multiplicada. Antes hemos visto normalmente que va multiplicada por v menos 1 o más 1, o una diferencia de constantes, n menos no sé qué. Vean que aquí este término es bastante más complicado, ¿no? Depende de x, ¿no? De x cuadrada, depende de una constante, ¿no? Tenemos dos parámetros, n y m, ¿ok? Que están interviniendo acá. Y bueno, esta es una ecuación que va a ser igual a cero, ¿ok? Esto, algo que ustedes pueden hacer muy, muy rápido, es darse cuenta que si ustedes sustituyen a u como esto que está aquí, e a la menos x medios, ¿no? De x a la m menos 1 entre 2 por una función z, esta ecuación que se ve un poco compleja, no tan condensada la información, ¿no?, se puede reducir justamente a la ecuación asociada de Laguerre. Es un parásito que ustedes pueden hacer en casa sin ningún problema. Sustituyan esa u de esta forma, aquí, aquí, aquí. Háganle operar la segunda derivada, la primera derivada, ¿ok? Respecto de x, acuérdense que aquí está la información en x. Y lo que van a encontrar es que
van a tener esta ecuación, que esta ecuación sí ya la vimos, que es la ecuación de asociada de Laguerre, ¿okay? Cuya solución sabemos que son esta z, se va a ver como un Laguerre de orden n con una derivada de orden m y que depende de z, ¿okay? O bueno, formalmente tendríamos que hacer un cambio de variable y poner que depende de x, ¿okay? Bueno, por lo tanto, esta u, ¿no? Que si se dan cuenta lo que acabo de escribir aquí, si z es el polinomio asociado de Laguerre, justamente es esta función asociada de Laguerre de orden integral, pues entonces u satisface esta ecuación diferencial. ¿Okay? Es la ecuación diferencial que genera solución donde u se vuelve esta función asociada de Laguerre de orden integral. Esta ecuación la van a encontrar cuando estudien el átomo de hidrógeno. ¿Okay? De hecho, yo estaba revisando hoy en la mañana las notas y después de que veamos las Bessel, ¿no? Que ya es lo que va a iniciar a continuación, nos vamos a parar y vamos a hacer varios ejercicios. Vamos a hacer ejercicios que les prometí, la membrana circular, pero vamos a abordar ejercicios de la mecánica cuántica, dos súper interesantes, van a estar un poco largos, ¿no? Para terminar el curso con funciones hipergeométricas, ¿ok? Entonces, espérense tantito a los ejercicios y cómo vamos a ocupar información de estas funciones especiales, ¿vale? Pero bueno, esta ecuación la van a encontrar cuando estudien el átomo de hidrógeno, no lo van a ver en, según yo, no lo van a ver en mecánica cuántica 1, lo van a ver en mecánica cuántica 2, ¿ok? Pero bueno, sirve que ya tienen idea de qué tipo de ecuación diferencial les va a salir. Bueno, ciertas integrales que involucran a esta función son usadas en la mecánica cuántica, ¿ok? Y son de esta forma. Son una función que le vamos a llamar I mayúscula, que depende de N y M, donde N y M son el orden de nuestros polinomios de Laguerre. Y se va a definir esa función como una integral de 0 a infinito de una exponencial e a la menos x veces x a la k menos 1, ¿ok? De el polinomio de Laguerre de orden n con derivada de orden k y un polinomio de Laguerre de orden m con derivada k veces una x a la p, ¿no? Este es un factor, este es un kernel, un factor nuevo que lo vamos a poner porque justamente va a estar relacionado con este término que está aquí. ¿Ok? Y bueno, entonces p, esta p que está apareciendo aquí, debe de ser un entero, ¿no? Y de hecho, para nuestro interés, ¿no? Y porque esto es lo que va a aparecer usualmente en el átomo de hidrógeno, vamos a pensar en que p vale 1, 2 o 3, ¿ok? Puede valer más, ¿no? 4, 5, 6, etcétera, pero no van a aparecer ese tipo de integrales cuando ustedes estén trabajando en el átomo de hidrógeno. Entonces, las que sí pueden aparecer son las de p igual a 1, p igual a 2 o p igual a 3. Ok, quiero que para analizar estas integrales nos concentremos, ok, en el caso de la función i, pero donde tenemos n, n. Tenemos como el mismo orden, ¿no? El mismo orden para el Laguerre, este primero que tenemos en la expresión y este otro que tenemos en la misma expresión. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a agarrar, ¿no? Y voy a trabajar con la función generadora de los polinomios asociados de Laguerre. Ya lo vimos ayer. La función generadora de los polinomios de Laguerre es esto que está aquí nada más, si se acuerdan. Cuando trabajamos con los polinomios asociados de Laguerre, la definición de la función generadora era todo esto. ¿Okay? Este es el resultado de tener una derivada, ¿se acuerdan? De los polinomios de Laguerre. Bueno, esta es la función generadora. Déjenme hacer un cambio de etiqueta de la variable z, porque al final lo que voy a hacer es multiplicar dos veces este término, pero lo voy a diferenciar, ¿no? En la etiqueta de quién es z. Entonces, paso z a z sub 1 y entonces reescribo la función generadora como está aquí en color azul. ¿Ok? Escribo la misma función, ¿ok? Una vez más escribo la función generadora, pero ahora para reescribirla en términos de un z sub 2. ¿Ok? Entonces queda escrito de esta forma, menos 1 a la k, z sub 2, entre 1 menos z sub 2, todo eso a la k, e a la menos x, z sub 2, entre 1 menos z sub 2, dividido todo, entre 1 menos z sub 2, ¿ok? Está en color rojo. Y lo que voy a hacer es multiplicar esas dos funciones, ¿ok?
aquí en mismo color sigo identificando, en azul es lo que tiene que ver con Z1 y en color rojo es lo que tiene que ver con Z2. ¿Ok? ¿Cómo se va a ver el lado derecho de la función generadora? El lado derecho de la función generadora, ¿no? Lo que tiene que ver con Z1 está aquí, Z1 a la lambda entre lambda factorial veces el polinomio asociado de Laguerre orden L con derivada de orden K. ¿Ok? Y lo que está en rojo, ¿no? Está relacionado con el Z2, ¿no? A la mu entre mu factorial de este polinomio de Laguerre, este polinomio asociado de Laguerre de orden M y derivada de orden K. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí tiene que ser igual a esto que está acá. ¿Qué es lo que voy a hacer? A continuación voy a multiplicar por e a la menos x y por x a la k más p menos 1. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es integrar todo eso respecto a x. Pues ahí vamos, poco a poco. De lo que tenemos es la suma, ¿verdad? De lambda mu igual a k hasta infinito, ¿okay? De Z1 a la lambda, Z2 a la mu, entre lambda factorial por mu factorial de una función, ¿ok? De una función que voy a llamar i subíndice lambda y mu, ¿ok? Y eso tiene que ser igual a Z1, Z2 a la k. Me voy a regresar, ¿no? Z1, Z2 a la k. Si se dan cuenta, ¿ok? Que multiplica a 1 menos Z1 por 1 menos Z2 a la menos K menos 1. Aquí está. Este que está aquí es 1 menos Z a la menos K, ¿verdad? Si yo lo pongo ya en el numerador. Pero aquí tengo otro, ¿no? Que tengo que subir. Ahí está el menos K menos 1, ¿no? Y también tengo este otro que está aquí, ¿no? Perdón, esto que está aquí nada más. Menos 1 menos Z2 a la menos K y este es otro 1 menos Z2 a la menos 1. ¿Ok? Son estos dos términos que están acá. ¿Sale? ¿Vale? Después voy a integrar. Ahora sí, las cosas que sí dependen de X. Voy a hacer una integral de 0 a infinito. De tenía aquí una. ¿Dónde está? Ah, claro. Dije que voy a multiplicar por X a la K más P menos 1. Aquí está. Veces una exponencial de x que multiplica a 1, menos a 1 menos 1 entre 1 menos z1, menos 1 entre 1 menos z2, ¿ok? Eso va a venir de aquí. Voy a tener que agarrar esto que está aquí, este que está acá, y este que está aquí. ¿Sale, vale? Y ahora esto lo puedo reescribir. Esto yo sé que esto lo puedo pensar como una constante, no depende de x, ¿ok? Y esto que está aquí también como una constante. A esto que está aquí lo voy a llamar, de hecho, jóvenes, si no me recuerdo, esto tiene que ir con un signo menos. Esto lo voy a llamar como menos alfa x, ¿no? Menos una constante veces x, y a esto lo voy a llamar x a la r, ¿ok? Esta integral la pueden hacer, ¿cómo la pueden hacer? Un método muy largo, ¿verdad? Pero que uno lo puede calcular es integrar por partes, ¿no? Siempre agarrar y tener a este como v y tener que encontrar dv y este como u y tener que encontrar du, ¿ok? Y entonces si uno lo repite, lo itera, ¿no? R veces esta integral por partes, uno va a llegar a obtener este resultado. Alfa a la menos r menos 1 veces r factorial, ¿ok? Ahora, ¿quién es alfa? En este caso, acuérdense que alfa está relacionado con esto que está aquí. Alfa es igual a 1 menos menos z sub 1 a la menos 1 más 1 menos z sub 2 a la menos 1 menos 1. ¿Ok? Y eso es igual a 1 menos z por z2 veces 1 menos z1 a la menos 1 por 1 menos z2 a la menos 1. ¿Ok? Y entonces lo que vamos a obtener, ¿no? Si ya sustituyo esto que está aquí, que tendría que sustituir a esto, que está multiplicado a su vez por esto que está aquí afuerita, ¿ok? Si yo lo sustituyo voy a obtener esta relación.
¿Se acuerdan que del lado izquierdo yo tenía la suma sobre lambda sobre mu de z sub 1 lambda, z sub 2 a la mu, entre lambda factorial, mu factorial, de esta función que habíamos definido, una función i, que depende de subíndice lambda, coma mu, y eso va a ser igual a z1, z2 a la k, por 1 menos z1 a la p menos 1, por 1 menos z2 a la p menos 1, entre 1 menos z2, z1, z2 a la k más p, todo esto por k más p menos 1 factorial, porque acuérdense que era el r factorial que tenía arribita, ¿ok? Esto que está aquí abajito lo puedo reescribir, de hecho se puede reescribir en términos de una serie, ¿ok? 1 entre 1 menos z1, z2 a la k más p, se puede escribir como una suma en términos de lambda, de z1, z2 a la lambda por un coeficiente binomial, ¿ok? Que en términos de este coeficiente se puede reescribir en términos de factoriales de esta forma. Es k más p más lambda menos 1 factorial entre lambda factorial de k más p menos 1 más lambda menos lambda. ¿Okay? Por eso queda k más p menos 1. Aquí está. Factorial, y bueno, como les había dicho, eso es una serie en potencias de z1, z2 a la lambda. ¿Ok? Por lo tanto, sigo reescribiendo, sigo trabajando la expresión. Tengo la suma de lambda y mu, ¿ok? De z1 a la lambda por z2 a la mu entre lambda factorial, mu factorial, veces i entre i sub lambda coma mu, y eso va a ser igual a estos que tenía aquí, 1 menos z1 a la p menos 1, 1 menos z2 a la p menos 1, la suma sobre lambda, ¿ok? De k más p más lambda menos 1 factorial, ¿ok? Este que está aquí, jóvenes, con este que está aquí, se va, ¿ok? Por lo tanto, nada más tengo dividiendo lambda factorial, y lo que me resta es poner z1, z2 a la k más lambda, ¿ok? Por último, perdón, por último, si lo que queremos es encontrar la función i con subíndice n, n, acuérdense que aquí lo que tengo es lambda y mu, ¿ok? Si lo que quiero es el mismo valor n, n, tenemos que multiplicar por n factorial. La razón es porque este se va a convertir en n, este se va a convertir en n. Entonces, lambda factorial, mu factorial, tiene que ser igual a n factorial al cuadrado, ¿ok? Y el coeficiente que z1, z2 a la n, viene de aquí, z1 a la lambda, z2 a la mu, ¿no? Como lambda va a ser igual a n, mu va a ser igual a n, pues entonces voy a tener z1, z2 a la n. Quiero encontrar a este objeto, ¿verdad? Por lo tanto, tengo que agarrar y pasar todo esto para allá. Entonces, si yo hago eso y me quedo, perdón, jóvenes, y me quedo con el caso de que p valga 1, ¿no? Si p vale 1, lo que vamos a obtener es que k más lambda es igual a n, y por lo tanto lambda es igual a n menos k. Eso lo que se va a reducir, yo sé que este es un salto porque no está hecho toda la reducción, simplemente pongan p, aquí p igual a 1, y si se dan cuenta, ¿no? Aquí esto les va a quedar unos unos. Este va a ser un 1 aquí, con este menos 1 se va a reducir a k más lambda, entre lambda. Y aquí voy a tener z1, z2, k más lambda. Este que está aquí lo tengo que mandar para allá, es el n factorial al cuadrado, ¿ok? Este que está aquí lo tengo que mandar para acá, pero voy a tener z1 a la lambda, z2 a la mu, pero eso en realidad ya dijimos que es z1 por z2 a la n. Y vean que tengo acá k más lambda, y como les había dicho, k más lambda es igual a n, por lo tanto lambda es igual a n menos k. Si se dan cuenta, la z1 por z2 que está aquí, va a aparecer otra z1, z2 a la n, y este también es a la n, es un 1, ¿ok? Y entonces nada más me va a quedar, y esto también aquí, perdón, este es un 1, este es un menos 1, me queda k más lambda, pero eso es n, entonces se va a volver n factorial. Pues en n factorial al cuadrado, que tengo que pasar de aquí multiplicando hacia el lado derecho, voy a obtener este n factorial al cubo y voy a tener dividiendo n menos k factorial, porque lambda se escribe como n menos k. ¿Ok? Entonces, algo que quiero que vean es que las funciones estas i, que van a tener el producto
de estas funciones asociadas de la GER de orden integral cumplen con reglas de ortogonalidad, donde cuando N y M son distintas van a ser más fácil de encontrar porque van a ser ortogonales, pero cuando N es igual, o cuando los dos órdenes de los dos Laguerre son igualitos, la proyección de una con otra va a dar un valor finito. Y lo que quería mostrar es que ese valor finito es fácil de encontrar, no es muy difícil, siempre y cuando uno diga quién es P. P puede ser igual a 1, P puede ser igual a 2, 3, 4, cualquier otro valor de P. Pero insisto, P igual a 1, a 2 y a 3 van a ser valores que les van a salir en la mecánica cuántica. Entonces, para cuando ustedes tengan que encontrar el cuadrado de la función de onda, ¿no?, de la solución a la ecuación diferencial, la cual a su vez va a contener a esta GNM, ¿ok? Cuando lo eleven al cuadrado van a tener que recurrir a este tipo de expresiones. Las funciones asociadas de la GER de orden integral por otra función asociada de la GER de orden integral, ¿no?, van a tener que sacar como el cuadrado, entonces van a tener que recurrir a calcular este tipo de integrales. Entonces aquí está un poquito los caminos en los cuales ustedes pueden darse cuenta por qué estas integrales, ¿no?, del producto de estas dos funciones, cuando n, cuando los órdenes de ambos polinomios o de funciones asociadas es igualito, te da este tipo de valores. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Pues ahora, aquí paramos con los Laguerre, ¿no? Ya revisamos entre ayer y un poquito de hoy las características de los Laguerre. Ustedes se dan cuenta que se ha vuelto como repetitivo el sistema, ¿no? Presentamos una nueva función y vemos sus características, proponemos la solución, encontramos la regla de recurrencia, nos damos cuenta cómo se pueden escribir los coeficientes de estos polinomios, si conocemos uno o dos de ellos, dependiendo cuál sea el que estemos analizando, podríamos conocer toda la lista de coeficientes, nos damos cuenta si son ortogonales, no son ortogonales, qué funciones nos sirven para generar estos funciones especiales, la fórmula de Rodríguez la aplicamos, ¿no? Entonces lo hemos venido repitiendo, ¿no? Entonces conforme lo volvemos a hacer y lo volvemos a hacer, pues resulta un poco más condensada la información. Sin embargo, vamos a pasar al caso de las funciones de Bessel. Tengo que partir por la ecuación de Bessel, donde vamos a empezar a encontrar características un poquito distintas. Estas funciones son bastante más ricas en su estructura, ¿ok? Entonces, la ecuación de Bessel es una ecuación diferencial que la están viendo aquí. X cuadrada, segunda derivada de la función y respecto de x, más x veces la primera derivada de y respecto de x, más x cuadrada menos alfa cuadrada veces y igual a cero. Es una función, otra vez, ecuación diferencial ordinaria, lineal, homogénea, de orden 2, ¿no?, como las que hemos revisado a lo largo de esta última parte del curso, que entra también dentro de las funciones que los problemas de Sturm-Liouville, el análisis matemático de Sturm-Liouville, hace o trata de trabajar y de entender, ¿ok? Aquí, en este caso, quiero que pensemos, ¿no? Vamos a estar a pensar por un buen rato, por lo menos lo que veamos en esta clase, que esta alfa que está aquí es real, ¿ok? Y es una constante positiva, ¿sale? ¿Vale? Como les decía, esta expresión que está aquí es conocida como la ecuación de Bessel. Y desde luego sus soluciones, ¿no?, serán nombradas funciones de Bessel. La importancia de estas ecuaciones y sus soluciones, ¿no?, las funciones de Bessel, radican en el hecho de que ocurren con mucha frecuencia en los problemas con valores a la frontera, ¿ok? Cuando se presentan sistemas físicos que involucran simetría cilíndrica. Sí o sí, cuando tenemos simetría cilíndrica, las Bessel van a salir, ¿no? No para describir lo que pasa a lo largo, digamos, de la longitud del cilindro, la dirección Z usualmente se le llama, sino para entender lo que pasa en la dirección perpendicular, en lo que pasa en la capa, esta que si uno corta en esas coordenadas cilíndricas, lo que va a encontrar son unas circunferencias en la dinámica que tiene que ver en ese plano, es donde van a estar apareciendo estas funciones de Bessel, ¿ok? Como ya sabemos, para resolver este tipo de ecuaciones, podemos proponer, ¿ok?,
una solución de la forma y, ¿no?, que es nuestra función incógnita en nuestra ecuación diferencial, como una suma infinita, ¿no?, de m igual a 0 hasta infinito de a sub m x a la m más rho, ¿ok? Donde lo único que vamos a pedir es que a sub 0 sea diferente de 0, ¿ok? Entonces lo que hacemos es sustituir en la ecuación de Bessel para mostrar que esta solución propuesta es solución de la ecuación diferencial. En las notas, ustedes veían que yo lo que agarraba es decir, bueno, voy a calcular la segunda derivada, la primera derivada, sustituyo, ¿no? Ya me voy a saltar ese paso, jóvenes, ¿no? Directamente voy a escribir qué es la segunda derivada y la primera derivada de y, ¿ok? Y voy a hacer el paso de por qué está multiplicado, ¿no? Si se dan cuenta, esta es una segunda derivada de un polinomio, eso quiere decir que le va a bajar dos órdenes, ¿no?, al polinomio, pero con este x cuadrada regreso al orden inicial, ¿ok? En este caso, ¿no?, es una primera derivada, lo que voy a hacer es bajar una unidad del orden de mi polinomio, pero con esta x regreso al orden original, ¿ok? Por eso me va a quedar el primer término como x a la m más rho, ¿ok? El segundo término como x a la m más rho, ¿ok? Y sí va a venir dos términos, ¿no?, donde, como no estoy derivando la función, este que está aquí, este x cuadrado, va a aumentar en dos unidades, ¿verdad?, el orden de mi polinomio. Aquí está, x a la m más rho más 2, ¿ok? Y el otro, que es una constante, ¿no?, era esta menos alfa al cuadrado, no le va a hacer nada, va a dejarla igualita a mi función solución, ¿ok? Y todo eso debe ser igual a 0. La segunda derivada va a bajar estos dos coeficientes, la primera derivada va a bajar este coeficiente, ¿ok? Entonces, ya no sabemos el mecanismo de cómo checar cuando sustituimos esta solución en la ecuación diferencial. Aquí pongo un signo como de advertencia, porque se dan cuenta, es el único término cuya potencia de X no es igual al resto, ¿ok? Entonces, este seguramente no va a aparecer siempre en las relaciones que podamos encontrar para satisfacer que esto es igual a cero para cualquier potencia de x, ¿okay? Entonces, por eso está este signo de advertencia acá. Bueno, esto se debe de cumplir, esta igualdad, esto que sea igual a cero, se debe de cumplir potencia a potencia de x, es decir, el coeficiente a cada potencia de x debe de ser cero. Ya sabemos también que eso es cierto, ¿no? Y entonces, cuando x es a la cero, ojo, este x, en realidad lo estoy pensando como x a la m por x a la rho. Y cuando digo x a la 0, me estoy fijando en este que está aquí, porque es el término que va a estar variándose. M a la m igual a 0, m igual a 1, m igual a 2, ¿no? El resto, la rho que está faltando, que está sobrando aquí, el x a la rho, digamos, lo puedo factorizar, si se dan cuenta. Lo puedo poner como un factor común, ¿verdad? Entonces no me voy a preocupar por esa x por el momento, esa x a la rho, sino solamente con el término de x a la m, ¿ok? Entonces, por eso aquí estoy pensando en x a la 0, ¿ok? X a la 0 cuando m es igual a 0. Aquí tendría que ser más formal y decir m igual a 0, m igual a 1 y m igual a k, ¿ok? Bueno, bajo esa aclaración de qué significa esta notación, me voy con cuando x a la m igual a 0 se evalúa, lo que voy a obtener es rho por rho menos 1, aquí este es 0, este es rho, este es 0, rho menos 1, aquí voy a tener nada más a rho, ¿no? Este que está aquí no me va a servir, porque vean que va a ser m más 2, ¿ok? Si yo factorizo x a la rho, lo que me va a quedar es m, es x a la m más 2, ese no me sirve, no voy a poder juntarlo con estos primeros términos, ¿ok? Tiene una potencia de m distinta. Entonces, este no va a contribuir, y el que sí va a contribuir es este que está acá, ¿ok? Entonces, vean, es rho por rho a la menos 1, a sub 0, más rho a sub 0, menos alfa cuadrada, a sub 0 igual a 0. Me voy con el siguiente, x a la 1, cuando es x a la 1, perdón, m a la 1, cuando m es igual a 1, va a aparecer un 1 acá, un 1 acá, ¿no? Un 1 acá. Este tampoco va a contar y, bueno, este sí cuenta. Aquí está rho más 1 por rho, ¿ok? Más rho más 1 por a sub 1, menos alfa cuadrada,
A sub 1 y esto debe ser igual a 0. Y de ahí en adelante, ¿no? Para cuando la M, ¿no? O en este caso, suponiendo en términos de K, sea mayor que igual a 2, ¿no? Ahora sí, todos los términos van a contribuir. Vean que va a aparecer el término, el primero, el que viene de la segunda derivada, ¿verdad? El que viene de la primera derivada. Va a aparecer el término que viene, que era el x cuadrada y, ¿no? Aquí está puesto, vean que está recorrido, ¿no? K menos 2, porque tenía dos potencias extras ahí, ¿no? Y viene el último término, que es el menos alfa a sub k igual a 0, ¿ok? Entonces tengo tres ecuaciones a resolver. De la primera ecuación lo que tenemos es rho por rho menos 1 más rho. Este es factor común, ¿de acuerdo? Entonces es rho por rho menos 1 más rho menos alfa cuadrada. Y eso es igual a tener rho cuadrado, de aquí, menos rho más rho menos alfa cuadrado. Y eso me queda rho cuadrado menos alfa cuadrado, que lo puedo escribir como rho más alfa por rho menos alfa igual a 0. Eso quiere decir que tengo dos raíces, ¿verdad? Las raíces son cuando rho es más alfa o menos alfa. Déjenme pensar en quedarme con la raíz positiva, ¿ok? Rho igual a alfa, ¿ok? De hecho, le podemos llamar alfa sub 0 si quieren, o alfa. De la segunda ecuación, ¿ok? Lo que voy a escribir es esta segunda ecuación, la que tengo acá. Tengo a esta que está aquí. Rho más 1 por rho, más rho, más 1, menos alfa cuadrado, esto es rho cuadrada, más 2, rho, más 1, menos alfa cuadrada, ¿ok? Pero ya sabemos, vamos a escoger o vamos a trabajar con una rho que es igual a alfa, ¿ok? Entonces sustituyo aquí, esto se vuelve alfa al cuadrada, más 2 alfa, más 1, menos alfa cuadrada, y esto es igual a 2 alfa más 1. Y esto desde luego es diferente de 0. Por lo tanto, lo que tenemos que concluir aquí es que A sub 1 es igual a 0. Para satisfacer esta igualdad, acuérdense que esto, el A sub 1 lo puedo factorizar, ¿no? Y entonces, o A sub 1 es 0, o lo que está multiplicando A sub 1 es 0. Nos dimos cuenta que lo que está multiplicando a A sub 1 no puede ser 0. Llegamos a esto. Por lo tanto, A sub 1 es 0. ¿Va? La ecuación 3, la última, la que es la más general, cuando K es mayor o igual que 2, ¿no? Tenemos esta relación. Esta relación que no tiene un solo coeficiente A sub K, tiene dos de ellos. Eso, desde luego, lo que nos va a hacer es arrojarnos, ¿no? Una relación entre A sub K y A sub K menos 2, ¿ok? Recuerden que estamos trabajando pensando que rho es igual a alfa. Estamos pensando en la solución positiva, porque la primera ecuación lo que nos dice es quién es rho, puede ser más alfa o menos alfa, ¿ok? Entonces, si rho es igual a alfa, lo que vamos a obtener es que la ecuación la vamos a escribir como k más alfa por k más alfa menos 1 más k más alfa menos alfa cuadrada, que todo eso multiplica a sub k más a sub k menos 2 igual a 0, ¿no? Esto que está aquí se puede simplificar, ¿verdad? Este que está aquí lo podemos reescribir. Bueno, no es todo esto. Esto que está aquí. Lo podemos reescribir como k más alfa al cuadrado menos alfa al cuadrado por a sub k más a sub k menos 2 igual a 0, ¿ok? Esto a su vez, ¿no? Lo podemos también reescribir como k cuadrado más 2k alfa, ¿ok? Porque el alfa cuadrado que salga de aquí se va a cancelar con este que está aquí, veces a sub k más a sub k menos 2 igual a 0. Y puedo sacar de aquí una k como factor común, entonces me queda k por k más 2 alfa veces a sub k más a sub k menos 2 igual a 0. Y por lo tanto, la relación de recurrencia, ¿no? Para estos coeficientes queda de esta forma. A sub k es igual, perdón, a menos 1 entre k por k más 2 alfa, que multiplica a sub k menos 2, ¿ok? Ya sabemos que a sub 1 es igual a 0, ¿ok? Si a sub 1 es igual a 0, ¿no? Cualquier potencia superior, ¿verdad? Impar, ¿no? O cualquier término impar, ¿no? Va a ser 0. ¿Por qué? Porque está una relación de dos en dos, de dos pasitos en dos pasitos, ¿ok? En todo, entonces, si conocía a sub 1, pueden
pensar que este es A sub 1, ¿no? Y entonces este sería A sub 3, ¿verdad? Pero si A sub 1 es 0, A sub 3 es 0. Y si A sub 3 es 0, A sub 5 es 0. Y si A sub 5 es 0, A sub 7 es 0. Y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, lo que vamos a tener es que todos estos coeficientes son 0. Ahora, los que sí van a sobrevivir van a ser los otros, ¿verdad? Los que son pares. Vamos a pensar que K, entonces, lo podemos escribir como 2M. Y entonces la fórmula de recurrencia se va a convertir en esto que está aquí. A sub 2m es igual a menos 1 entre 2 al cuadrado, ¿ok? 2 al cuadrado m veces alfa más m, ¿ok? Que multiplica a sub 2m menos 2 con m igual a 1, 2, 3, 4, el que quieran, ¿no? Porque siempre va a aparecer un número par, porque el m va multiplicado por 2, siempre, ¿ok? Entonces, los números, los coeficientes impares, chao, no van a participar porque a sub 1 es igual a 0, y entonces nos vamos a quedar en una regla de recurrencia para todos los coeficientes pares, ¿ok? Y bueno, entonces podemos determinar los coeficientes A sub 2, A sub 4, A sub 6, A sub 8, etcétera, 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 ¿no? Si uno conoce uno de estos valores, pensemos en definir el A sub 0, ¿ok? Entonces podemos reescribir a cualquier coeficiente A sub 2m en términos de A sub 0. La relación, ¿no? Es esta que está aquí. A sub 2m es igual a menos 1 a la m, ¿no? De 2 a la 2m por m factorial por alfa más m por alfa más m menos 1 por alfa más m menos 2, etcétera, hasta llegar a alfa más 2 por alfa más 1 veces a sub 0, ¿ok? Y ahora lo que sabemos por este cambio de variable que hicimos, ¿no? De k igual a 2m es que estos subíndices, estos coeficientes a sub 2m, ¿no? Corresponden a x a la alfa más 2m, y entonces la serie se va a poder reescribir de esta forma, ¿ok? Como y, ¿no? Que es la función, que solución de la ecuación de Bessel, como la suma de m igual a 0 hasta infinito de a sub 2m veces x a la 2m más rho, ¿no? Donde rho y alfa son los términos que están relacionados, ¿no? Alfa lo pasamos a rho. De tal forma que ajustando los índices, lo que vamos a tener es esto que está aquí. Ups. Esto que está aquí. ¿Ok? A sub 2m es igual a menos 1 a la m de 2 a la 2 a la alfa más 2m por m factorial por alfa más m por alfa más m menos 1. Así sucesivamente hasta llegar a alfa más 2, alfa más 1, que multiplica a 2 a la alfa por a sub 0. Y como ustedes pueden ver, esto que está aquí parece un factorial. Si alfa es un entero, ¿ok? Eso tengan cuidado, acuérdense que los factoriales solamente van a estar dados en términos de números enteros, ¿ok? Pero como alfa es positivo, pero no necesariamente entero, ¿no? Eso lo podemos reescribir en términos de otras funciones, ¿ok? A sub 2m lo puede escribir como menos 1 a la m entre 2 a la alfa más 2m, m factorial, no he hecho nada, ¿ok? Aquí tampoco, alfa más m por alfa más m menos 1 hasta llegar a alfa más 2 por alfa menos 1, no hice nada, ¿ok? Lo único que estoy haciendo es multiplicar por un 1 mañoso. El 1 mañoso es gamma de alfa más 1 entre gamma de alfa más 1. El que está en el numerador lo coloco aquí dentro del corchete, 2 a la alfa gamma. Gamma de alfa más 1 veces a sub 0, y el del denominador lo coloco aquí junto con todo este producto, ¿ok? Y bueno, algo que sabemos es que la función gamma satisface la relación de recurrencia de z de gamma de z es igual a gamma de z más 1. Vean qué es lo que tengo acá, alfa más 1 gamma de alfa más 1, ¿ok? ¿Qué me va a dar, jóvenes, este producto que me va a dar? No, vean bien la relación. Aquí está la relación.
gamma de alfa más 2, ¿ok? Entonces esto se va a ver como gamma de alfa más 2, ¿ok? Pero vean lo que está multiplicando aquí. Ay, creo que ya no se ve muy bien. Dejen, reescribo. Esto que está aquí, dijimos que es gamma de alfa más 2. Pero vean lo que lo está multiplicando por la izquierda. ¿Quién es? Y entonces eso que va a dar ahora. Y al lado va a haber un alfa más 3. Y entonces voy a poder reconstruir, si se dan cuenta. Si ustedes lo hacen de manera sucesiva, okay, hasta llegar a este último término, de manera muy bonita, va a quedar A sub 2m como menos 1 a la m, el 2 a la alfa más 2m. Esto se queda igual, pero todo esto lo puedo reescribir. De hecho, bueno, el m factorial se queda ahí. Pero esto que está aquí lo puedo escribir como la gamma de alfa más m más 1, ¿no? Este 1 que estaba aquí y la m de acá. ¿Ok? Y eso va a multiplicar a 2 a la alfa, ese es gamma de alfa más 1, por el coeficiente a sub 0. ¿Ok? Como a sub 0 es arbitrario, ¿no? Es nuestro valor semilla, ¿no? Porque dando ese conocemos el resto, ¿no? Nosotros podemos elegir lo que queramos. Vamos a elegirlo como 2 alfa, 1 entre 2 alfa gamma de alfa más 1. Lo que nos vamos a hacer es quitarnos este término, ¿ok? Tal que, entonces, los a sub 2m se puede escribir como menos 1 a la m entre 2 a la alfa más 2 por m factorial, que multiplica a la función gamma de alfa más m más 1, ¿ok? Profesor. Sí. ¿Puede regresar un poco la diapositiva? Claro que sí. Gracias. Vale. Ok. Muy bien. Ah, claro, bueno. Y de aquí algo que podemos notar es que A subíndice 2 más 2m más 1 es igual a 0 porque todos los números impares son 0, ¿verdad? Entonces tenemos cuánto valen los coeficientes pares y cuánto valen los coeficientes impares. Los impares ya sabemos todos, absolutamente todos valen 0 porque a sub 1 es 0, pero aquí está la relación para conocer todos los coeficientes pares, ¿ok? Que es lo que acabamos de contar. Y por lo tanto, ¿no? La serie para esta función y, ¿no? Que es la solución a nuestra ecuación diferencial de Bessel, es una y que depende de x, y eso es igual a x a la alfa, ¿ok? De 1 entre 2 alfa de gamma de alfa más 1 menos x cuadrada de 2 alfa más 2 por gamma de alfa más 2 más x a la cuarta entre 2 alfa más 4, 2 factorial, ¿ok? Gamma de alfa más 3, y así seguimos alternando, ¿ok? Menos, más, menos, más, menos, más. De tal manera que podemos reescribir esto de esta forma. La suma desde m igual a 0 hasta infinito, de menos 1 a la m, el que se encarga de alternar signo, ¿verdad? Entre 2 a la alfa más 2m, ¿ok? Vean, aquí va sumándose, ¿no? Entre m factorial, aquí está apareciendo el m factorial, gamma de alfa más m más 1, ¿ok? Entonces, este lo podemos ver como m0, m igual a 1 más 1, m igual a 2 más 1, este 3 que está aquí, y todo multiplicando a x a la alfa más 2m. Aquí está. Este es m igual a 2, ¿no? Bueno, perdón, 2m igual a 2, 2m igual a 4, ¿no? Ahí están puestos todos ellos. Ok, entonces la función definida por esta serie infinita, ojo, infinita, es conocida como la función de Bessel de primer tipo de orden alfa y se denota por el símbolo j sub alfa de x. Ok, jóvenes, aquí hay una cosa nueva, curiosa y relevante. Es la primera vez que podemos encontrar una serie en la cual no
no vamos a poder cortarla, vamos a tener que quedarnos con una serie infinita y definir así nuestra función. Ustedes me van a decir, no es cierto, profesor, antes también teníamos soluciones así de una serie infinita y lo que decía es que algún parámetro lo volvía entero, ¿no? Bastaba con que algo se volviera entero para poder hacer que todo esta serie se cortara en algún orden, ¿no? ¿Cuál era el orden? Pues el valor de ese valor que pasaba a ser entero, hasta ahí cortábamos nuestra serie y entonces volvió un polinomio. Jóvenes, vean la expresión y díganme si aquí se puede hacer eso. Ah, la pregunta es, en el caso de los polinomios de Legendre, de Hermite, de Laguerre, ¿no? Cuando dábamos solución a la ecuación diferencial, a su ecuación diferencial correspondiente, nos salía una solución que era una serie infinita. Pero rápidamente descubríamos que si algún factorcito, ¿verdad?, que aparecía en la ecuación diferencial, algún coeficiente, lo volvíamos, no solo que fuera real, sino que fuera un entero positivo, cortábamos la serie y construíamos los famosos polinomios de Laguerre, polinomios de Hermite, polinomios de Legendre, ¿no? Aquí les estoy dando la solución, las llamadas famosas funciones de Bessel. ¿Creen que exista la posibilidad de construir los polinomios de Bessel? Es decir, ya no tener una serie infinita, sino tener una serie finita. ¿Se puede o no se puede, jóvenes? ¿Cómo? ¿Otra vez cómo, perdón? Pues en los otros casos teníamos en el numerador, digamos, n menos k, ¿no? O algo así, una expresión así que nos hacía cortar la serie. En este caso no se ve algo parecido. Exactamente. No hay forma. Alfa póngalo entero, ¿no? Alfa debe de ser positivo, eso sí, porque encontramos la solución para alfa positivo, ¿se acuerdan? De las dos opciones que teníamos, que rho valía más menos alfa, agarramos la solución positiva, ¿ok? Entonces, no hay forma, jóvenes, de construir aquí unos polinomios de Bessel. Esto vamos a tener que trabajar con una función que está definida en términos de una suma infinita. Ojo, eso no diverge. Son unas funciones bien bonitas, ¿ok? Súper interesantes y que salen como solución de muchos problemas en la física. Pero quiero recalcar y enfatizar eso. No vamos a poder cortar la serie. Hay algún factor que sí es importante. Es este famoso alfa que está aquí, que es el que le va a dar como el orden a nuestra función de Bessel. Eso no quiere decir que va a ser un polinomio, ¿no?, que tiene una potencia máxima como alfa. Si ustedes se dan cuenta, es no. Esta que está aquí, el 2m, va de cero a infinito. Ahí está, dentro de estos corchetes condensados, toda la serie infinita. Lo que sí podemos hacer es factorizar un x al alfa, ¿no? Y variar este alfa, ¿no? Ponerlo un 1, un 2, un 3, un 4. Y eso, desde luego, va a modificar la potencia de este x y va a modificar esto que está aquí, ¿verdad? Pero esto que está aquí, eso no. Va a seguir siendo una serie infinita. ¿Sale? ¿Vale? ¿Queda entendido esta diferencia con estas funciones especiales? No vamos a poder cortarlas. ¿Ok? Bueno, la serie converge para todos los valores de x si alfa es mayor o igual a 0. ¿Ok? Entonces, aquí va el caso, ¿no? Imagínense que alfa es igual a n. Vamos a ser así ingenuos, porque en los otros casos dijimos, cuando nuestro orden, ¿no?, el índice que nos decía cuál era el orden de la solución, lo poníamos como un entero, voilà, sacábamos un polinomio, ¿no? Vamos a ser así de ingenuos y vamos a decir, ok, aquí también voy a hacer el juego de alfa igual a n, un entero, y entonces la solución se convierte en una función con una suma infinita. Distinto, pero infinita. Acuérdense que si yo pongo alfa un entero, lo que voy a hacer esencialmente es reescribir esta función gamma. ¿En términos de quién, jóvenes?
NIM. Pero, ¿de qué función? La voy a poder escribir como qué. Es gamma cuyo argumento es un entero. Porque N va a ser entero, M es entero, 1 es entero. Entonces, es gamma de un entero. Eso es como se escriben. Gamma de N más 1 aquí es igual. Ok, sí. Pero aquí lo importante es que n es un entero. Esto se puede escribir como n factorial. Ok. Entonces, esencialmente, lo que vamos a ganar al poner como alfa un entero es que esto lo vamos a poder reescribir en términos de un factorial, esencialmente. Entonces, j de orden n, o es un orden entero, se va a definir como x a la n, la suma de m igual a 0 hasta infinito, de menos 1 a la m de x a la 2m, ¿ok? Dividido entre 2 a la 2m más n por m factorial, que multiplica a n más m factorial. Aquí está el cambio. De la función gamma por un factorial, ¿ok? Entonces, pues, no resultó, ¿no? Ya se los había adelantado, pero no resultó que si alfa se vuelve un entero, podemos cortar nuestra serie y tener un polinomio de algún orden, no. Seguirá siendo una serie infinita. ¿Sale, vale? Y bueno, aquí están las gráficas de los primeros tres términos, ¿no? De las funciones de Bessel de primer tipo. Acuérdense que esta, j sub n de x, es la forma en que escribimos las funciones de Bessel de primer tipo. Ahorita les digo por qué existen las funciones de Bessel de segundo tipo. ¿Ok? Entonces, tenemos la Bessel de orden cero. Significa j sub 0, ¿verdad? Y j sub 0 aquí significa poner un 0 acá y poner un 0 acá. ¿Sale, vale? Y entonces va a arrancar. Cuando m es igual a 0, un 1, un 1, 1, 1, 1. Arranca de 1. ¿Ok? Pero es un polinomio que, vean, va a alternar, ¿verdad? Este signo. Porque no solo contribuye m igual a 0. ¿A qué más va a contribuir? M igual a 1. Entonces, si m es igual a 1, va a ser una función decreciente. Allá va para abajo. Pero también va a contribuir, porque esta serie contiene al m igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, todas las potencias. Va a contribuir la de orden x al cuadrado. Cuando m es igual a 1, tengo x al cuadrado, que es esta función que decrece. Cuando m es igual a 2, voy a tener x a la cuarta, que va a ser una función que crece. Y después va a venir x a la sexta, que va a ser una función que crece. Y otra que crece, decrece, crece, decrece, crece, decrece. ¿Okay? Y entonces, esta función es una función que está oscilando, si se dan cuenta. ¿Ok? Si yo agarro y pongo x a la 1, ¿verdad? Pues aquí va a venir una X lineal, ¿cierto? Es este J sub 1, es una X lineal, con menos 1 a la M, que va a iniciar en 0, este va a iniciar en 0, ¿ok? Esto va a iniciar en 0 más 1, en 2, ¿no? Esto es 2 a la 1. Este va a ser un 1, esto va a ser un 1, ¿ok? Y si tengo una X esencialmente aquí lineal, ¿no? Y arranco desde 0, pues voy a partir de 0. Y voy a crecer, ¿no? Porque voy a venir con una primera parte que es positiva, después una negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, positiva. Y es una función que oscila, ¿ok? Y si yo voy a cualquier otro... función de Bessel, por ejemplo, de orden 2, todas ya van a arrancar de 0, porque acuérdense que cuando n sea diferente de 0, voy a tener x a la 1, x a la 2, x a la 3, cualquier cosa, ¿no? Y como voy a arrancar desde 0, pues este va a tirar todo a 0. Pues todas mis funciones arrancan de 0.
salvo cuando tengo x a la 0, ¿verdad? Ese va a arrancar de 1. Entonces, una vez más, aquí está la Bessel de primer tipo de orden 2, ¿no? Y tiene algo que crece, decrece, crece, decrece, crece, decrece, y va a estar oscilando. Justamente aquí en esta idea de que va a estar oscilando, ¿no? Quiero que vean la siguiente propiedad. En esta figura también se puede apreciar un hecho importante de estas funciones, que para todo valor de alfa, para todo, independientemente de quién sea alfa, alfa que está aquí, la ecuación de la función de Bessel, ¿no? J sub alfa de x igual a 0, si yo la igualara a 0, tiene una infinidad de raíces reales. ¿Una infinidad? Sí, vean. Una raíz, dos raíces, tres raíces, y esto va a continuar porque tiene todos los órdenes de x, ¿verdad? De potencias en x. Eventualmente aquí va a haber otra, 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 otra. ¿Cuántas? Una infinidad de raíces. ¿Sale, vale? Entonces, tiene un comportamiento muy distinto a lo que ya hemos visto. Es una serie infinita y tiene una infinidad de raíces. ¿Cuántas raíces deben de tener los polinomios de Laguerre, de Hermite o de Legendre? Los mismos que su orden, ¿no? Exactamente. Si es de orden n, va a tener n raíces aquí. Por más que nosotros cambiemos el orden, según, ¿no?, esta n de aquí, siempre vamos a tener una infinidad de raíces. ¿Va que va? Sí, está bien. Muy bien. Bueno, partimos, ¿no? Cuando estábamos discutiendo la solución de la ecuación de Bessel, ¿no? Nos dimos cuenta que eran tres ecuaciones que teníamos que resolver, ¿no? Tres ecuaciones para satisfacer que orden a orden en la ecuación diferencial que estaba expresada en potencias de X, ¿no?, se satisface que se tiene que este polinomio, ¿no?, evaluado en esa ecuación diferencial, para cualquier potencia de X, su coeficiente se haga 0. Entonces habíamos encontrado tres ecuaciones. Aquí están las tres ecuaciones. 1, 2 y 3. Y de la primera ecuación, ¿no?, de esta que está aquí, ¿no?, la que le correspondería a X a la 0, acuérdense, 0 pensando en X a la M con M igual a 0, ¿no?, porque esta se podría factorizar. Encontramos que rho, ¿no?, esta rho que está aquí, puede ser más alfa o menos alfa. Y trabajamos con el caso de la raíz positiva, de rho igual a alfa, ¿ok? Y de ahí desarrollamos todo lo que hay, o encontramos todo esto que hemos revisado hasta ahorita, ¿no? Encontramos esta función de Bessel, esta j sub n de x, la función de Bessel de primer tipo, ¿ok? Orden n. Vamos a tratar de ver qué es lo que pasa si escogemos la raíz negativa, si ahora pensamos que rho es igual a menos alfa, ¿ok? Pues lo que va a resultar es que la relación de recurrencia toma esta forma que está aquí, ¿ok? No voy a hacer el trabajo completo, ¿no? Uno simplemente tiene que repetir los pasitos que hicimos cuando rho era igual a alfa. Ahora, si uno repite los pasitos para cuando rho es igual a menos alfa, uno tiene que llegar a una relación de recurrencia en saltitos de 2 en 2, ¿ok, jóvenes? Y lo que uno obtiene es menos 1 entre k por k, menos 2 alfa. Antes teníamos aquí un más 2 alfa, ¿se acuerdan? Ahora tenemos un menos, porque esencialmente estoy haciendo una transformación de pasar alfa a menos alfa, ¿va? Entonces, esta es la relación entre a sub k y a sub k menos 2, ¿ok? Pensemos que alfa no es un entero. Si alfa no es un entero, ¿ok?, esto conduce a una segunda solución independiente que puede ser escrita de esta manera, ¿ok? J con subíndice menos alfa que depende de X la vamos a definir como una suma infinita desde M igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la M entre M factorial de gamma de menos alfa más M más 1 de X medios a la menos alfa más 2M, ¿ok? Y la solución completa la ecuación de Bessel, es una ecuación de orden 2, ¿verdad? Tendríamos que tener como 2 soluciones linealmente independientes, justamente es esto que está aquí. La función y es igual a un coeficiente a que multiplica a la solución de la ecuación que hemos llamado la función de Bessel de primer tipo de orden alfa
más V, un coeficiente que multiplica a la función de Bessel, ¿ok? De primer tipo, pero de orden menos alfa. Ambas funciones de Bessel dependen de X, ¿ok? Planteé el caso rápidamente de rho igual a menos alfa y estoy considerando, aquí sí hay que tener mucha precaución, estoy considerando que alfa es, no es un entero, ¿ok? Entonces ya tenemos estas dos soluciones, tenemos ya abordados el caso de cuando rho es más alfa o rho es igual a menos alfa. Viendo esta expresión que está aquí, ¿no? Si yo otra vez digo, voy a tratar de encontrar el caso cuando alfa es un entero. Vean esta expresión que está aquí, esta que está aquí, y díganme si alfa es un entero, ¿qué voy a encontrar de chistoso, de raro, de anómalo en esa expresión? Podríamos tener la función gamma de cero, ¿no? Podríamos tener la función gamma de cero. ¿Es la única cosa que nos puede provocar algún problema o hay más cosas? ¿Gamma negativo de cualquier tipo de número? Bueno, ahí en la relación de recurrencia habría un problema, ¿no? Se dividiría entre cero. Ok, hay una divergencia. Ustedes lo están viendo desde acá, muy bien. Habría una divergencia. Súper. Pero vean aquí. Esto es gamma, le voy a poner n, porque n siempre nos hace pensar en números enteros, más m, más 1. Esto que está aquí, lo voy a llamar un número entero n. Ok. Entonces gamma va a ser evaluado en números enteros. Pero tengo la opción de que n sea menos n sea mayor que m más 1. Entonces este número entero va a ser negativo. ¿Y qué hemos dicho de la función gamma en números enteros negativos? ¿A cuánto es igual esta función gamma de menos n? Siendo n, esa n mayúscula un número entero. Recuerdo que cuando resolvíamos por definición la función gamma para un número negativo, daba en la integral una división entre cero, ¿no? Sí, entonces no está definida para números negativos. Diverge en esos puntos, ¿ok? De hecho, les mostré la gráfica de cómo se veía la función gamma en la parte de los reales positivos. Es una función muy bien comportada, ¿no? Viene de una divergencia en cero, es cierto, pero de ahí a cualquier valor positivo real, es una función bien definida, bien comportada, continua, etc. Decrece y después crece monotónicamente. Pero del lado de los negativos, por cada vez que había un número entero, había una divergencia, ¿ok? Entonces, vamos a tener un problema, no de cortar la serie, ¿verdad? Sino un problema de definir la función para un alfa entero, ¿ok? Entonces, vamos para allá, ¿ok? De la expresión de arriba, pues ya les había dicho, A y B son constantes, pero como estoy platicando, pensemos cuando alfa es un número positivo, ¿no? N, y de hecho se puede mostrar que J de menos n de x es igual a menos 1 a la n de j sub n. ¿Ok? Esto que está aquí, ¿no? Puede ser indeterminado, pero, o se puede indeterminar, ¿ok? Porque puede ser un número negativo o un número, o puede ser cero su argumento, ¿ok? Pero es lo único que entra en juego, o hay alguna otra combinación en la cual nosotros podríamos decir, fíjate que hay otra cosa que puede rescatarnos este problema.
¿No, jóvenes? ¿Ni idea? No, profesor. Bueno, van a tener que darse cuenta que esta es una función que siempre, siempre es distinta de cero, o hay lugares donde se hace cero. Claramente hay raíces. Ok. Entonces, no siempre, ¿no?, vamos a encontrar indeterminaciones. Va a haber unas relaciones que nos van a permitir darnos cuenta que, a pesar de estos problemas, ¿no?, que puede causar la función gamma, este polinomio nos puede venir a rescatar. De hecho, esa es la razón de por qué, a pesar de que tengamos j sub n de x, sí lo podemos definir, vean, como que menos 1 a la n de j sub n de x. J sub n de x es una función bien definida. ¿Ok? Lo único que estamos haciendo es multiplicarlo por un menos 1 a la n, que también es una cosa que va a alternar el signo dependiendo de cuál sea el orden de n. ¿Ok? Entonces, está ahí una propiedad muy característica también de estas funciones de Bessel. Como yo les dije, estas funciones de Bessel tienen un montón de propiedades bien interesantes. ¿Ok? Pero lo que quiero que agarremos de aquí de información y que recordemos es que si yo puedo escribir a una función en términos de otra solamente a través de multiplicar por un numerito, esas dos funciones no pueden ser linealmente independientes, ¿no? De hecho, se volverán linealmente dependientes. Y si mi ecuación diferencial era de orden 2 y necesito dos soluciones independientes para poder construir la solución más general, pues en el caso en el que alfa sea un entero, pues ya voy a tener un problema muy grave, porque entonces esta no es la solución más general, porque esta la puedo reescribir como x más b menos 1 a la n de j menos n de x. Y yo sé que esta y esta están relacionadas. Perdón, esto no es a sub j de n de x más b j sub e menos n de x. Y yo sé que esta y esta están relacionadas a través de j de menos n de x es igual a menos 1 a la n de j sub n de x. ¿Ok? Entonces, puedo tomar como factor común todo, ¿no?, la j sub n, y tener una solución en lugar de tener dos linealmente independientes, se volvió en una sola solución. Entonces, ya no tengo la solución completa de la ecuación de Bessel. ¿Ok? No puedo decir que la solución a la ecuación de Bessel es esta suma. ¿Ok? Esa no es la solución general. De hecho, si alfa es un entero positivo, la relación de recurrencia, esta que estábamos platicando hace un rato, fracasa, como ustedes habían dicho, con 2 alfa igual a k, y se requiere una segunda solución que tiene que ser encontrada por algún otro método. ¿Ok? Entonces, existe otra dificultad cuando alfa es igual a 0, ambas raíces son las mismas, ¿ok? Es la misma raíz para ambos casos. Entonces, necesitamos forzosamente una segunda solución. Insisto que debe de ser tratada por algún otro método. Y es aquí donde está la razón de por qué a esta función de Bessel le tuve que poner un apellido. Función de Bessel de primer tipo. Porque si nosotros queremos darle solución a este problema que acabamos de encontrar, para tener una segunda solución, ¿verdad?, que sea linealmente independiente a esta que acabamos de encontrar, pues voy a tener que encontrar una solución que le voy a llamar las funciones de Bessel de segundo tipo, ¿ok? Y un poquito más adelante ya los vamos a ver. De hecho, hay más, hay otras que vamos a ver, las de Henkel, que van a ser otras funciones de Bessel de tercer tipo, ¿ok? Bueno, antes de que yo pase a hablar sobre esas funciones de segundo tipo,
hay un caso especial y que también es relevante, y es cuando tenemos funciones cuyo orden es semientero, ¿ok? Que sea j de sub n más un medio, ¿no? Que depende de x, o bien j de menos n más un medio, ¿ok? Con n un entero positivo o cero. Cuando tenemos ese orden, no hay ningún problema, ¿verdad? Porque al ser un orden semientero, pues no vamos a encontrar estas divergencias en las funciones gamma, no vamos a ver que la función de Bessel de orden n más un medio esté relacionada con la función de Bessel de orden menos n más un medio, ¿no? Ya no vamos a tener esa relación. Entonces estamos trabajando bien, suponiendo que tenemos este orden semientero. Entonces este caso donde alfa es un semientero muestra una representación, de hecho, en términos de funciones algebraicas y trigonométricas, ¿ok? Por ejemplo, la función de Bessel de orden 3 medios se puede escribir en términos de 2 entre pi por x a la 1 medio de la función seno de x entre x menos coseno de x, ¿ok? Y la función, por ejemplo, de Bessel de primer tipo de orden menos 5 medios se puede escribir como 2 entre pi por x todo a la 1 medio de 3 veces el seno de x entre x más 3 entre x cuadrada menos 1 veces coseno de x, ¿ok? Estas son importantes y de hecho tienen un nombre, ¿ok? Las funciones j subíndice n más 1 medio de x y las funciones j de menos n más 1 medio son llamadas las funciones esféricas de Bessel, ¿ok? Y estas funciones son importantes en problemas de movimiento ondulatorio en los cuales las coordenadas esféricas son las apropiadas para poder escribir o solucionar a este problema, ¿ok? Las paso rápido. Si no mal recuerdo, un poquito más adelante voy a hablar de estas funciones esféricas de Bessel, pero quería hacer el comentario de estos casos de orden semientero de las funciones de Bessel, ¿no? Ya habíamos visto que pueden ser reales, ¿no? Vimos el caso de cuando pueden ser entero el orden. Ahora, ¿qué pasaría si es semientero? Pues sí, esas son muy peculiares porque van a dar relaciones en términos de funciones trigonométricas, ¿no? Y bueno, aparecen, insisto, en cuando uno tiene coordenadas esféricas y está trabajando en problemas ondulatorios, y entonces se le conocen por eso como funciones esféricas de Bessel. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá, jóvenes? Okay. No, profesor. Bueno, entonces vámonos con las funciones de Bessel de segundo tipo, ¿ok? Ya vimos que para alfa igual a n, siendo n un entero, j de orden n, la función de Bessel de primer tipo de orden n y la función de Bessel de primer tipo de orden menos n son linealmente dependientes, ¿ok? Y no forman un sistema completo que dé solución general a la función de Bessel. Lo que vamos a hacer es obtener una segunda solución independiente, ¿no? Y a esta la vamos a escribir de esta forma que está aquí. Es una función que le vamos a poner una Y mayúscula sub n que depende de x y que va a ser escrita o definida como coseno de n pi por la función de Bessel de primer tipo de orden n menos la función de Bessel de primer tipo de orden menos n todo dividido entre la función seno de n pi. ¿Ok? Esta solución es una solución independiente para toda n. ¿Ok? Vamos al caso número uno, ¿no? N no entero. Vamos a partir de una n no entero. Aquí lo que significa es que el seno de n pi, ¿no? Siempre va a ser diferente de cero. Tenemos que tener precaución cuando n es un entero, ¿verdad? Pero si estoy en el caso donde n no es un entero, pues esto es diferente de cero. Y por lo tanto, ¿no? Y sub n de x es solo una combinación lineal, ¿verdad? De j sub n y j sub menos n, ¿ok? Eso me está regresando al caso que ya habíamos visto, ¿no?
esa combinación lineal, cuando n no es un entero, es justamente la combinación correcta para darle solución a nuestra ecuación diferencial de Bessel, porque si el orden de nuestras soluciones de Bessel no es de orden entero, la solución con n positiva y con n negativa son linealmente independientes, ¿ok? Pero ya hemos discutido que cuando n no es un entero, justamente pues estas dos son linealmente independientes, ¿no? Entonces, estas dos son una combinación lineal, ¿ok? Y como esta función, perdón, esta función que está aquí es, está escrito en términos de ambas, de jn y j sub menos n, entonces puedo escribir una solución en términos de jn y de y sub n. ¿Por qué? Porque cuando yo haga el producto interno de estas dos, es cierto que una parte de ellas no se va a proyectar, pero la otra va a ser completamente ortogonal. ¿Okay? Entonces, con eso puedo satisfacer que esta y esta son linealmente independientes. ¿Sale? ¿Vale? Ahora vayamos al caso 2, que es el caso de interés. Pensemos que n es un entero. ¿Okay? Como n es un entero, ahora sí tengo que tener en cuenta que la función seno de nπ es igual a 0 y que la función coseno de nπ es igual a menos 1 a la n. ¿Okay? Uno de manera ingenua, ¿verdad?, podría decir, tengo un problema aquí, porque si yo estoy dividiendo entre el seno de nπ y n es un número entero, sé que esto siempre es un 0. ¿Okay? Entonces esta cosa no está bien definida. Lo que quiero mostrar es que sí está bien definida esa función, ¿ok? Entonces, ya vimos que seno de nπ es 0, que coseno de nπ es menos 1 a la n, y eso quiere decir que coseno de nπ veces j sub n de x menos j sub índice menos n de x, acuérdense que este es el numerador que aparece en la definición de nuestra función de Bessel de segundo tipo, se puede reescribir de esta forma, ¿no? Este que está aquí ya habíamos visto que se escribe como menos 1, ¿no?, de j sub n de x, y este coseno acabamos de ver que se puede reescribir, ¿no?, como menos 1 a la n, porque está evaluado siempre en un número entero, veces pi. Entonces aquí está esta relación, tengo menos 1 a la n de la función de Bessel de primer tipo, ¿ok?, de orden n, menos el mismo término. Por lo tanto, el numerador se hace 0. ¿Ok? Podemos ver que esta función de Bessel de segundo tipo de orden de n tiene la forma como de 0 entre 0. ¿Ok? Y entonces está indeterminada. Así como estoy hablando muy a la ligera. ¿Ok? Sin embargo, podemos darle un significado definiendo justamente a esta función de Bessel de segundo tipo de orden de n de la siguiente forma. Voy a tomar a la función de Bessel de orden n, a la función de Bessel de segundo tipo de orden n, como el límite de v, esto es v, de v yendo a n, de una función de Bessel de segundo tipo de orden v. ¿Okay? ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, vean que reescribo cómo se ve esta función de Bessel. Vean que depende de v, ese es su orden. En principio no está evaluado en un número entero. Voy a tender hacia un número entero ese orden de la función de Bessel de segundo tipo, sustituyendo su definición que está aquí. ¿Okay? Lo que encuentro es que tengo que calcular el límite cuando v se va a n de coseno de v pi de la función de Bessel de primer tipo de orden v menos la función de Bessel de primer tipo de orden menos v entre seno de v pi. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ocupar la regla de L'Hôpital. ¿Ok? Voy a derivar, ¿no? Voy a tomar una primera derivada respecto de v arriba y abajo. ¿Ok? Entonces, eso es, tomo la primera derivada respecto de v de lo que está arriba y voy a evaluar en v igual a n. Voy a tomar la primera derivada de lo que está abajo, que es la función seno, ¿no? Y la voy a derivar, la voy a evaluar en v igual a n. Lo hacemos, ¿ok? Esto no es muy difícil, ¿no? Simplemente este es un producto, van a resultar dos términos. Esta derivada aplicada a este coseno me arroja esto que está aquí, menos pi
seno de V pi evaluado en multiplicado por J sub V, ¿no? Más coseno, este coseno que está aquí, coseno de V pi, veces la derivada de este término aplicado a la función de Bessel de primer tipo de orden V, menos, ¿no? La derivada, esta que está aquí, aplicada a este término. Todo eso lo tengo que evaluar en V igual a N. Y en el denominador tengo que tomarle la derivada a esta función seno, que es pi coseno de V veces pi. Y al final lo tengo que evaluar en V igual a N. Ahí va la evaluación, ¿ok? Evalúo directamente aquí, ¿no? Si yo evalúo N aquí, este término se hace, si V es igual a N, este término se hace cero. Chao con todo este término, ¿ok? El que nos va a sobrevivir es este que está aquí, que es coseno de N pi, veces la derivada de esta función de Bessel de primer tipo de orden V, ¿no? Respecto de V, cuando evalúo, ¿no? Al final tengo que evaluar en V igual a N, menos la primera derivada de la función de Bessel de orden menos V, respecto de V, cuando V es igual a N, y en el denominador, ahí sí directamente lo que hago es evaluar en V igual a N, ¿ok? Entonces me queda pi coseno de N pi. ¿Qué es lo que voy a hacer, ¿no? Voy a reescribir. Esto que está aquí es 1 entre pi. Acuérdense que esto que está aquí, ¿no? Me va a dar el coseno de n pi, ya habíamos visto aquí arribita, ¿no? Es menos 1 a la n. Entonces nada, va a salir el pi. Ahorita sacamos el otro término. Vean que este coseno de n pi también lo voy a describir como menos 1 a la n, ¿ok? Y este que está aquí, ¿no? El segundo término lo puedo reescribir factorizando un menos 1 a la n, ¿no? Para que tenga menos 1, menos 1 a la n entre menos 1 a la n. Este ya lo tenía, este no, pero pues si yo meto este factor, menos 1 a la 2n es un 1 siempre, entonces ya lo compensé, veces la derivada de esta función de Bessel, ¿no? De orden menos v, cuando V es igual a N, ¿no? Entonces, por eso aquí afuera no tengo un menos 1 a la N, porque en el numerador y en el denominador puedo factorizar ese menos 1 a la N, y entonces eso se vuelve un 1. Entonces, tengo esta expresión, ¿sale? ¿Vale? Debemos ahora mostrar que, 1, Y sub N es solución a la ecuación de Bessel, y 2, si Y sub N es independiente de J sub N. Como se dan cuenta, jóvenes, esta definición tiene algún problema, es decir, está no está definida en algún punto. Pues se ve bien definida, al menos así de primera vista. Sí, en efecto, esta función está bien definida. Esta es una función definida, bien, ¿no? No hay ningún problema. Esta también que está aquí está definida. De hecho, aun cuando sea un número entero, ya vimos que lo único que hay que hacer es reemplazar por esta función, ¿verdad? Bueno, n aquí, la cual también está bien definida. Entonces, esto que parecía tener un problemita en que estaba dividido entre el seno de n pi, ¿no? Y que esto podía indeterminar la función si n era un entero, pues no es cierto. Se puede jugar muy bien con toda la expresión, ¿no? Para encontrar que el límite, ¿no? Cuando n tiende a un número entero, está bien definido. Y entonces la función y sub n, que es la función de Bessel de segundo tipo de orden n, está bien definida siempre para n un número entero, o para cuando n simplemente es un número real distinto de los números enteros, ¿ok? Como les decía, pues ahora hay que checar estas dos condiciones, ya no da tiempo ahorita,
Las vamos a revisar la siguiente clase y vamos a seguir trabajando con las funciones de Bessel, ¿ok? Ahora que estamos viendo las de segundo tipo, yo creo que vamos a terminar de ver la revisión de esas funciones de Bessel de segundo tipo. Espero el viernes me dé tiempo de hablar sobre la función generadora de las funciones de Bessel. Y yo creo que por ahí paramos, porque nada más tenemos una hora. El día martes de la siguiente semana me paso a la representación integral y ya después vendrán unos ejercicios y terminaremos con las funciones hipergeométricas. ¿Ok? Muy bien, jóvenes, pues entonces a descansar. El examen de este viernes esencialmente va a ser de la GER, ¿verdad? Porque no hemos visto mucho de los Bessel. Voy a ver si por ahí hay un ejercicio sencillo con cosas que hemos visto ya ahorita. Y les mando su guía el día de mañana, por la mañana. ¿Sale? ¿Vale? Entonces váyanse a descansar, que tengan bonita tarde, cuídense mucho y nos vemos el día viernes. Gracias, profesor. Hasta luego. Buen día.